Muy buenas, soy Mario Ortiz, profesor del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y en este video tutorial vamos a ver la utilización de la carga distribuida y la carga sobre plano. Mediante carga distribuida lo que vamos es a introducir circuitos en los cuales vamos a tener la carga definida a distintas distancias. En el modo de funcionamiento normal, cuando introducimos un circuito, lo que consideramos es que la carga está puntualmente toda a una determinada distancia. Eso afecta a la hora de llevar a cabo el cálculo de la caída de tensión y, por lo tanto, puede tener un efecto mayorador. En el caso de que queramos hacer un cálculo mucho más definido y exacto, podemos introducir la carga de forma distribuida. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo. Imaginaos que tenéis el cuadro en una determinada posición, sube hasta el techo y durante 3 metros tiene un desplazamiento hacia abajo, para luego pasar a 1,5 metros más, tener una derivación con dos cargas de alumbrado a 1 metro, otra derivación a 1,5 metros y otras dos cargas a 1 metro. ¿Cómo podríamos introducir eso en el programa? Pues para ello nos vamos a carga distribuida. Dentro de carga distribuida añadimos la referencia al circuito, circuito de alumbrado distribuido, y vamos añadiendo las distintas cargas. Por ejemplo, añadiríamos en primer lugar una caja de derivación que se encontraría situada, según hemos visto en la imagen, a 3 más 1,5 a 4,5 metros. Y el número de receptores que tendría de salida, viendo la imagen, si nos fijamos, tendríamos un receptor, otro receptor, pero tendríamos también una caja de derivación. Con lo cual sería 3. Podéis modificar también los coeficientes aguas arriba y aguas abajo de simultaneidad. En principio no lo vamos a hacer así. Y podemos elegir también un método de instalación diferente del que estemos designando pues para la canalización de modo genérico. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a aceptar y tendríamos ese primer tramo. Adicionalmente añadiríamos ahí una carga que deberíamos definirla. En este caso vamos a definirla como carga alumbrado distribuido, y por ejemplo supongamos que es una carga de iluminación de una potencia de 60 vatios. Podemos elegir si queréis que sea de descarga o genérica. Vamos a elegir que sea de descarga. Imaginemos que es un tubo de 60 vatios, podemos modificar también factores de potencia, factores de utilización, factor de sobredimensionamiento, que va a ser el de descarga, de 1,8. Modificaremos, por ejemplo, factor de potencia a 0,9. También podéis indicar tasa de distensión armónica si queréis definir la calidad del suministro. Damos a aceptar, tendríamos esa carga. Aquí podríamos poner pues algo más definitorio. Por ejemplo, alumbrado pues de 60 vatios. Vamos a aceptar y vamos a copiar. Tendríamos que indicar la distancia. Eso se me ha olvidado decirlo. Dais a editar. La distancia iba a estar a 1 metro. Copiamos porque la otra carga va a ser exactamente igual. Y añadimos una derivación que vas a encontrarse a 1,5 metros. Longitud 1,5 metros y el número de receptores que van a colgar de esa caja de derivación van a ser 2. Vamos a aceptar y ahora ya copiamos los dos alumbrados distribuidos. Si tenéis dudas cómo ha quedado la distribución,
Podéis darle a consultar selección y aquí veríamos cómo ha quedado realmente ese esquema. Como veis, es una forma de introducir los datos diferentes y este circuito podríamos definirlo directamente y ponerlo dentro de nuestro esquema. Una vez que tenéis definido esa carga, si queréis visualizarla de forma más cómoda, podéis utilizar estos botones para comprimir los circuitos de carga distribuida. Aquí también podéis editar luego las características que vaya a tener esos conductores, el tipo de instalación y las secciones que vayáis a considerar. Por ejemplo, 1,5 sería algo más apropiado, por ejemplo, un método de instalación B1 a una temperatura de ambiente de 25 grados, por ejemplo. Bien, eso sería la utilización del método de introducción de carga distribuida. Para cargas que sean relativamente, o circuitos que sean relativamente sencillos, pues puede ser útil, pero existe otro modo de utilizar las cargas distribuidas, que sería mediante la introducción en plano. Este método de cálculo lo que utiliza es prácticamente un método de dibujo. La ventaja que tiene, aparte de en principio ser más sencillo que la introducción mediante el menú anterior que habéis visto de la carga distribuida, es que os permite también tener en cuenta las canalizaciones que puedan estar compartidas. Para pasar al modo de creación de los circuitos sobre planta, tenemos que pasar a planos de planta. Dentro de este menú de planos de planta vais a tener distintas opciones. Como veis, primero aquí tenéis una biblioteca de los tipos de receptores, también tenéis una biblioteca de los tipos de recinto. Esto es sobre todo útil por si queréis evaluar pues el número de contactos o de mecanismos o de puntos de luz o de tomas de corriente que tengáis en diversos partes de una instalación, pues por ejemplo, yo que sé, en un comedor que tenga que haber como mínimo X puntos de luz, según lo que aparece, por ejemplo, en la ITCBT 26, pues mediante esos recintos podríais evaluarlo. Y luego también tenéis una biblioteca de tipos de canalización. Si queréis definir, pues canalizaciones en bandeja, canalizaciones en tubo, de diversos tipos. También podéis definir la toma de tierra mediante estos planos de planta, dónde se van a ubicar las conexiones a red, la centralización de contadores, cuadro general de mando y protección, una caja general de protección, un transformador, grupo electrógeno, caja de protección y medida y cuadro secundario de mando y protección. Hay que tener en cuenta que actualmente el programa no calcula o no lleva a cabo el cálculo salvo de los circuitos que tengáis expuestos aquí en planos de planta. Con lo cual, desde el punto de vista del cálculo, no vais a poderlos importar al esquema unifilar, salvo los cuadros o subcuadros y los circuitos asociados a los mismos. Igualmente, también podéis definir cargas de motores, conexiones, puntos de luz, mecanismos y tomas. Esta parte del menú, como veis, aparece como elementos de dibujo. No son elementos de cálculo y tan solo os valdría pues para eso, para la evaluación de los recintos. Con lo cual, dentro de esta práctica, de este video tutorial, no los vamos a utilizar porque no tendría sentido. Adicionalmente, también tenéis la herramienta o la parte del menú para la definición, mediante la tabla, luego lo veremos, de los circuitos, de los cuadros asociados a los mismos, luego dos menús para asignar los cuadros y para asignar los circuitos, luego otro botón para eliminar las asignaciones que hayáis hecho tanto de cuadros como de circuitos y para visualizar las asignaciones. Luego habrá dentro de los elementos de cálculo, o lo que sería lo mismo, el dibujo de los distintos elementos que sí que van a ser exportables al esquema unifilar, tanto el dibujo de canalizaciones, el cambio, sobre todo si tenéis un edificio con varias plantas, pues el paso del patinillo de una planta a otra planta, también si queréis hacer pues un salto dentro del mismo plano
pues podéis tener la conexión entre elementos en planta, el diseño de canalizaciones compartidas y si queréis como aparezca en el dibujo de esas canalizaciones compartidas. Otro botón importante sería la definición de los receptores. Los receptores los podéis introducir con este botón y los podéis crear con este botón, aunque también se pueden crear dentro de la biblioteca de tipos de receptor. También podríais definir aquí los recintos y asignarlos. Y luego ya tenéis pues, los botones típicos de si queréis mover las etiquetas del dibujo, borrar elementos, moverlos, girarlos, pues, editarlos de cualquier manera, copiarlos o inclusive mostrar o ocultar las etiquetas. También aquí tenéis la posibilidad de copiar los elementos entre plantas. Imaginaos que estáis haciendo un hotel y tenéis varias plantas y la planta segunda, tercera y cuarta pues son iguales, pues podréis copiar los elementos y llevarlos a otra. También tenéis pues la opción de hacer una simetría y mover la simetría. Y luego las opciones típicas de cálculo y dimensionamiento. En la parte de la derecha tenéis las herramientas asociadas sobre todo al dibujo. Tenéis las herramientas de zoom, la herramienta de redibuja, la herramienta de desplazamiento para imprimir y luego la de referencia a objetos, tanto si queréis capturar a las plantillas de dibujo, que ahora os explicaré cómo trabajar con ellas, si queréis hacer una referencia a objetos, si queréis activar la rejilla de dibujo, normalmente aparece con una distancia de 1 metro, si queréis forzar la captura a la rejilla, si queréis introducir coordenadas, si queréis que aparezcan las cotas, para que veáis la distancia a la que estáis poniendo cada elemento también, el modo ortogonalidad y para repetir la última selección. También podéis actualizar la configuración, por ejemplo, cómo queréis que aparezca el cursor del ratón, el cursor de captura, la rejilla, incluso los colores que tienen en las cotas, etc. Bien. En la siguiente parte, que sería esta del menú, podéis cargar los planos de planta. Por ejemplo, para mostraros cómo funciona, voy a cargar los planos de planta de un hotel y lo primero sería generar pues esas plantas. En este menú lo que vais a tener es la posibilidad de activar distintos tipos de planta y luego dentro de ellos asignarles una plantilla. Si le dais a añadir, en este caso vamos a crear lo que vamos a denominar como planta baja. Le damos a aceptar y como veis todavía no aparece absolutamente nada aquí porque no he cargado los planos. Para cargar los planos tendríamos que actuar sobre este botón en el que aparece como DFX DWG para cargar las plantillas. Le damos. Y aquí podríamos tener diversas plantillas cargadas para la planta baja. Le damos a más. Y en este caso podríamos cargar pues, los archivos de AutoCAD que tuvierais creados. Yo aquí voy a cargar un hotel en la cual vamos a cargar la planta baja. Tendríamos la ruta de ese archivo. Le dais a aceptar. Y aquí podríais marcar del archivo de AutoCAD que tengáis creado las capas que queráis que realmente se importen o no se importen. En principio voy a cargarlas absolutamente todas y nos aparecerán en el dibujo. Le damos a aceptar y posteriormente le damos a plantillas visibles para que se nos seleccione. Hacemos un zoom ventana completa. Y ya podríamos ver dentro de nuestra planta pues el plano. Aunque se puede trabajar con el programa en este modo para absolutamente hacer todos los circuitos y todas las partes de la instalación, su utilidad no es exactamente esa, sino su utilidad es solo aquellos circuitos que vayan a ser conflictivos o aquellos circuitos en los que vamos a tener una distribución
o vamos a tener una canalización compartida, pues definirlos de este modo, ya que como veremos, pues es algo pues más sencillo que hacerlo con el otro modo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso es un subcuadro de la habitación, por ejemplo, de la habitación 5. ¿Vale? Entonces, para ello lo que tenemos es que crear primero la ubicación de ese subcuadro, cuadro secundario de mando y protección, y lo introducimos en una ubicación física que consideremos oportuna. Por ejemplo, va a estar aquí detrás de la puerta. Bien. Una vez introducido el subcuadro, vamos a pensar qué receptores podrían estar presentes en esa habitación y que vayan a estar pues unidos a ese subcuadro. En principio, vamos a tener pues el alumbrado de la habitación, vamos a tener el alumbrado también del baño, vamos a tener algunas tomas de corriente auxiliares y luego pues otra toma de corriente que pueda ser pues para el secador o para el mueble bar, ¿no? Entonces, para ello vamos a pasar o bien en receptor o bien en tipos de receptor a definirlos. Como veis, nos aparece el alumbrado distribuido que habíamos creado anteriormente, pero no va a ser el que vayamos a utilizar para este circuito. Entonces vamos a coger tipos de receptor, vamos a añadir un nuevo receptor y a ese receptor lo vamos a llamar alumbrado habitación. Ese alumbrado de habitación ha podido ser definido con otra herramienta de cálculo, por ejemplo Dialux, en el que hayáis establecido pues la ubicación y la potencia que van a tener las luminarias asociadas a las habitaciones. Por ejemplo, si hemos considerado que la luminaria va a ser una luminaria de tipo de descarga, cuya potencia vaya a ser de 25 vatios, con un factor de potencia, por ejemplo, 0,95, podríais también cambiar la tasa de distorsión armónica o el factor de utilización, en principio lo vamos a dejar con los valores por defecto, pues tendríamos esa carga. Factor de utilización, como hemos puesto el valor exacto, va a ser al 100%, con lo cual no lo modificaríamos. Podéis añadirle también si el equipo va a ser especialmente sensible a las sobretensiones, y asimismo también podéis añadirle un símbolo específico diferente al típico de alumbrado. En este caso no lo haremos. Ese alumbrado de habitación ya lo tendríamos ahí definido. Aparte, vamos a definir también las tomas de corriente de otros usos. Le damos a tomas, vamos a hacerlo simplificado, monofásica, va a ser tomas de uso general y las definimos. En este caso vamos a tener una potencia, mejor lo definimos en amperaje, 16 amperios, van a ser bases de 16 amperios, vamos a ponerle un factor de potencia, por ejemplo, si ponemos en amperaje es mejor poner el factor de potencia 1, ¿vale? Para que sea más coherente, pero en el factor de utilización sí que vamos a considerar que no van a estar normalmente utilizadas al 100% y las vamos a poner al 25%, por ejemplo. Le damos a aceptar y ya tendríamos las tomas de corriente de otros usos, si queréis por definirlo mejor, de la habitación. Le damos a aceptar y ya tendríamos también ese elemento definido. Creo que no es el de alumbrado, lo he borrado, vamos a crearlo otra vez, perdón. Le damos a alumbrado. Habitación, alumbrado, hemos dicho que iba a ser de 25 vatios de descarga, factor de potencia 0,9, por ejemplo. Le damos a aceptar y ya tendríamos esos circuitos. Podéis añadir más si los consideréis oportunos, por ejemplo, el alumbrado del espejo, si vais a considerar que va a tener pues un valor diferente. Alumbrado, espejo, baño, y esa carga, por ejemplo, que consideréis que no vaya a ser de descarga,
y que tenga un poquito más de potencia, por ejemplo 100 vatios, y un factor de potencia pues mayor, 0,95. Creamos el alumbrado de nuevo. Que vaya a ser pues, tipo de iluminación. Le damos a añadir. Potencia en kilovatios. Por ejemplo, 25 vatios. Factor de potencia 0,93. Creo que habíamos dicho anteriormente. Factor de utilización. Aquí. Perdón, le he dado a editar en vez de crear uno nuevo. Aquí, perdón, alumbrado. Vamos a crear el nuevo alumbrado, le damos a más. Vemos que es un tipo 3. Alumbrado monofásico de iluminación. La potencia vaya a ser de 25. Alumbrado de descarga, hemos dicho que iba a ser factor de potencia 0,93. Dejamos por defecto los otros valores. Vamos a aceptar y vamos a añadir también, por ejemplo, el alumbrado del espejo que consideremos que tenga una potencia diferente. Le damos a más y alumbrado cuarto receptor, alumbrado espejo. Este va a ser genérico, vamos a considerar que tenga 100 vatios y un factor de potencia pues mayor, 0,95. Factor de utilización también al 100%, alumbrado del espejo. Y por último, si queréis, pues vamos a añadir la carga del secador, que vaya a tener una mayor potencia. Editar, no, perdón, más. Receptor 5, secador de pelo, que va a ser una toma de uso general y va a tener una potencia, por ejemplo, de 2 kilovatios. Factor de potencia prácticamente de 1, con lo cual no lo modificamos. Bien, entonces ya tendríamos creados los distintos circuitos. También tendríamos que crear los subcuadros, o los cuadros que estiméis oportuno. Para crear los distintos subcuadros se tiene que hacer directamente en la tabla. Ahí también asignaremos los circuitos que vamos a estar relacionando, ¿no? Entonces, en este caso, para la habitación 5 vamos a tener un circuito de alumbrado, vamos a tener también un circuito de tomas de corriente de uso general. Para ello le damos a más, añadimos y vamos a llamar cuadro 005. Le podéis asignar un color. Por ejemplo, vamos a decir que tengo un tono verde y aquí vamos a crear los circuitos. A la hora de definir los circuitos vamos a identificarlos con su método de instalación, el tipo de conductor. Lo único que no vais a tener definido va a ser la longitud del mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener alumbrado habitación, va a ser circuito de iluminación con un conductor, el H07Z1KS, va a partir de 1,5. Y el método de instalación vamos a considerar si que se encuentre en tubo, o bien superficial, o bien en empotrado, o incluso en tubo en falso techo. Temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados. Tenéis la opción también de marcar el permitir el análisis de redes malladas por si optamos por poner el alumbrado de forma mallada. La conducción del tubo también la podéis definir, por ejemplo a 16 milímetros, que sería más o menos lo lógico para 1,5, y ya tendríamos definido ese circuito. Podéis asignarle un color, lo vamos a dejar en ese caso de esa manera, y podemos añadir también las tomas de corriente de la habitación, que van a ser un circuito de tomas de uso general con un cable H07 y una sección de 2,5. Lo mismo, modificamos todas las características y permitimos, si quiere, el análisis de redes malladas. Asociamos 20 milímetros y en este caso también pues le asignamos, si queréis,
otro color pues diferente. Este va a ser rojo. Como el fondo es gris, voy a poner un color pues diferente, un color azul. Bien. Vamos a aceptar. Y lo siguiente que vamos a hacer es disponer los elementos. Bueno, me faltaba poner también el mueble bar. Vamos a añadir los receptores. Vaya a ser pues, una carga genérica, por ejemplo, de 200 vatios. Aquí vamos a poner un símbolo específico, pues, vamos a ponerlo en azul, aceptar y aceptar, y ya tendríamos definidas pues, todas las cargas que van a estar presentes en la habitación. ¿Cómo las vamos disponiendo? Pues muy sencillo. Le dais a receptor y las vais eligiendo. En primer lugar, pues vamos a tener el alumbrado de la habitación. Podéis asignarle una canalización propia. Es decir, si por ejemplo vais a considerar que son pues luminarias que se encuentran luego suspendidas, pues aquí podríamos ese tramo de suspensión añadirle una derivación adicional, indicarle los metros que son e inclusive asignarle un método de instalación. Por ejemplo, si especificamos, podríamos decirle pues los cables al aire, ¿no? Pues podríamos añadirle esas características. En este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar por defecto el alumbrado y vamos a disponer las luminarias de alumbrado de la habitación como estimemos oportuno. Aquí tendríais que partir de la solución, por ejemplo, como he dicho anteriormente, que os haya dado, por ejemplo, Dialux, ¿no? Vamos a poner dos luminarias, una aquí y otra aquí, y para el baño otra luminaria aquí. Vamos a añadir ahora en tipos de receptor otro receptor que sea el alumbrado del espejo. Vamos a situarlo. Por ejemplo, en esta ubicación. Vamos a asignar también, si queréis dais al botón derecho del ratón o aquí, pues podéis asociar el nuevo elemento, ¿no? En la toma de otros usos en la habitación, le damos a aceptar. El botón, el dibujo realmente lo que importa es dónde se encuentra la cruz. Entonces, aunque el icono se os vaya a un sitio u otro, lo podéis con el botón de rotar, lo podéis colocar en una ubicación u otra, pero vamos, que lo importante es las distancias a las que se van a situar, ¿no? Entonces vamos a ponerlos, pues, como si estuvieran en la pared, ¿no? Uno aquí en la mesilla, otro en la otra mesilla. Y por ejemplo, pues en lo que parece aquí con una mesita de despacho, pues vamos a poner otro en la pared. Bien. Vamos a añadir también el receptor correspondiente al mueble bar. Voy poniendo para que el punto pues sea el punto de inserción sea donde se hace clic. ¿Vale? Y nos quedaría el secador, si no me equivoco. Vamos a aceptar y vamos a situar el secador de pelo, por ejemplo, que se encuentre pues, en esta ubicación. Podemos rotarlo luego, sobre todo por si queréis que se encuentre de forma más bonita, ¿no? Por eso le damos al botón girar, seleccionamos elemento y lo ponemos en la ubicación pues, que queréis más oportuno. Esto es más que nada es estético porque lo que importa es el punto donde lo asignáis. Bien, una vez tenemos definidos todos los receptores, lo siguiente sería asignarlos a sus valores. Vamos a asignar tanto el subcuadro
como también los distintos receptores a los circuitos a los que vayan a estar conectados. Entonces, para ello vamos a asignar cuadros. En este caso señalaríamos el cuadro 05 y luego vamos a asignar circuitos. Vamos a asignar alumbrado de habitación, va a ser esta carga, también la del espejo y la del baño. Y luego vamos a asignar, le damos al botón derecho del ratón, asignamos las tomas de corriente, que van a ser esta, 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 esta y también la toma de corriente del secador. Bien, una vez que ya tenemos asignados todos los circuitos, podemos pasar a dibujar las canalizaciones que lo vayan a unir. Para ello tenemos que utilizar este botón, que es el botón de canalización. Cuando le dais al botón tenéis dos opciones. Podéis asignar que la instalación vaya a tener el asignado al circuito, el método de instalación. Pues como habéis visto anteriormente, habíamos indicado que era un B1. Pues podéis indicar que sea un B1 o podéis especificarle exactamente cuál va a ser pues esa canalización. Si lo hiciéramos de esa manera, pues estaríamos modificando cómo se va a llevar a cabo pues esa distribución. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo aquí asignado a cada circuito, va a ser todo un esquema B1, con lo cual vamos a considerar primero pues, que va a ir hasta la pared. Aquí como veis hay una puerta entre elementos, podríais hacer un salto en el propio plano para considerar que va a subir el conductor, por ejemplo voy a parar aquí, veis que se encuentra aquí en este punto, vamos a darle a conexión sobre el mismo plano de planta y vamos a considerar que es subida techo. Vamos a subir hasta el techo, por ejemplo, pues 1,5 metros. Puede ser que esté a... Bueno, 1,5 metros no, quizás 1 metro. A 1 metro. Vamos a subir desde el cuadro hasta arriba, considerando que hay 1 metro hasta el falso techo, donde van a ir luego los tubos. Método de instalación, seguimos con B1. Ponemos aquí el punto y, pues, yo qué sé, por ejemplo, vamos a considerar que pasamos a este otro punto, que se va a encontrarse a ese metro. Luego seguimos con la canalización asignado al circuito, vamos de aquí y ya vamos dibujando cómo consideremos que van a ir las canalizaciones. Por ejemplo, las de alumbrado, pues vamos a ir por el falso techo, los tubos pasando hasta este punto. Este punto también, alumbrado, pero puede ser que aquí haya un punto de derivación que vaya a dar servicio pues al alumbrado, por ejemplo, de este. Con lo cual ya tendríamos dispuesto cómo van a ir pues esos tubos. Podéis modificarlo si no os gusta cómo se ha llevado a cabo pues esa definición. Igualmente, por ejemplo, podría pasar de aquí y bajar de nuevo a la toma de corriente. Podéis hacer dos opciones. Aquí podríamos hacer otro salto, pero quizás lo más fácil es unirla directamente y luego pasar al modo edición y considerar que esta toma de corriente tiene una derivación adicional. Pues, por ejemplo, en este caso sí que le voy a poner pues, 1,5 metros. Que vaya a seguir siendo de tubo empotrado en pared. Considerar, pues eso. O sea, 1,5 metros viene incluido aquí. Tendríamos el medio metro de en el techo, lo que se mueve hasta este punto, más luego ese 1,5 metros. Ya iría directamente empotrada la canalización, con lo cual vamos a ir desde este punto hasta este punto, que sería la otra toma de corriente. E igualmente pues podríamos considerar que, por ejemplo, pues, los tubos los seguimos tirando por aquí
y luego ya van hasta la pared, este punto. Si queréis, pues volvemos a hacer el salto que hemos dicho anteriormente. Conexión sobre el mismo plano de planta, bajada a techo, subida a techo, va a ser, en este caso vamos a hacer bajada a techo. Y en, como suelen estar los puntos de un poquito más bajos, vamos a considerar pues sea eso, pues un metro y medio, ¿no? Vamos a aceptar, ponemos este punto y el otro punto pues que se encuentre pues sobre la pared. Continúa la canalización y ya damos servicio, pues, esa derivación a una toma de corriente y a otra toma de corriente. La única carga que me quedaría por todavía conectar sería la de el secador. Podemos considerar igual que la de derivación, el tubo viene por aquí y de aquí hasta aquí pues se separa. También, como el secador va a estar un poquito más bajo, podemos modificar su valor editando el secador y poniendo una derivación individual, en este adicional, perdón, por ejemplo, de 1 metro. De este modo habríamos definido correctamente las distancias reales que podríamos tener dentro de la habitación. Como veis, quizás pues puede ser que no sea el esfuerzo de llevar a cabo este diseño pues eficiente desde el punto de vista del trabajo que va a ahorraros, ¿no? La mejora en precisión respecto del trabajo que se aumenta. Bien, si le dais a calcular, lo que va a hacer es actualizar los resultados en base a eso. Entonces va a dimensionar pues las características que vaya a tener pues ese tubo. En principio pues no sale correcto, porque habíamos puesto desde el principio valores correctos, y os va indicando pues las caídas de tensión. En el caso de que tengáis canalizaciones compartidas, que no va a ser este caso, porque en este caso estamos considerando pues que los tubos pues van sueltos, aunque hayan ido de forma cercana, podríamos tenerlo en cuenta también. Aquí, si pusiéramos las canalizaciones, si no queréis que estén compartidas, es decir, si los tubos van separados o en vez de ir en una misma bandeja, podríais definirlo, pero no sería necesario al ser en este caso pues eso, que sí, que los tubos van por la misma canalización, pero no tienen esa consideración. Para hacer el ejemplo contrario, pues vamos a pasar, por ejemplo, a la cocina y vamos a hacer un esquema de instalación en el cual pues sí que tengamos en cuenta ese ejemplo, ¿vale? Entonces vamos aquí a definir, por ejemplo, el cuadro principal. A girarlo, voy a disponer, por ejemplo, que se encuentre aquí, y vamos a considerar que el cuadro, por ejemplo, de cocina se encuentra situado aquí. Bien, del cuadro de cocina vamos a poner pues algunas luminarias adicionales, vamos a definir también algunos consumos, y vamos a considerar que el sistema de instalación pues por ejemplo es en bandeja en el techo, y que sí que tienen pues se encuentran en la misma bandeja esas canalizaciones, para que veáis cómo afecta estas propiedades. Bien, lo primero es vamos, para ir en orden, a asignar o denominar pues esos circuitos o esos subcuadros. Para ello vamos a ir a la tabla y vamos a crear un nuevo cuadro que va a llamarse cuadro cocina. Le vamos a asignar un color, por ejemplo, color morado, azul marino, y vamos a considerar, por ejemplo, de circuitos, que vayamos a tener el alumbrado cocina, como vamos a poner los cables directamente no sobre tubo sino en bandeja, pues van a ir
pues sin tubo, y entonces van a ser un RZ1. Sí que vamos a mantener la sección que sea de 1,5, o si tiene que modificarse, pues ya lo aumentará. Y vamos a poder que va a ir sin conducto. Vamos a ir método de instalación, por ejemplo, que sea el tipo E en bandeja, que vaya a ir por falso techo. Bien, en principio vamos, bueno, también permitir el análisis de redes malladas, vamos a ponerlo de forma mallada. Y vamos a añadir también, pues, qué más circuitos, por ejemplo, el circuito de frío. Carga genérica, que sea una carga trifásica, vamos a partir de 2,5, y el tipo E. Sin conducto. Cambiamos los colores. Y vamos a añadir también otro que sea, por ejemplo, horno. También va a ser trifásica. Ponerle 4. Realmente el valor, aunque sea un valor que os quedéis corto, no pasa nada, porque luego podéis dimensionarlo y os lo va a corregir, ¿no? Y bueno, creo que con esos circuitos sería más que suficiente para mostraros el ejemplo, ¿no? Bien, ya tenemos esos circuitos. Lo único que nos quedaría es por generar las cargas, definirlas, porque son cargas diferentes a las que vamos a tener en la habitación. Entonces vamos otra vez a tipos de receptor. Vamos a añadir, pues, otros tipos de receptor. Por ejemplo, va a ser alumbrado cocina. Va a ser un circuito de iluminación monofásico, pero imaginaos que la potencia de esa luminaria que va a ser de descarga, pues, vaya a ser, pues, mayor, las dimensiones de la sala o los requerimientos que tenga. Y vamos a considerar que aquí vamos a tener 200 vatios por cada una de las luminarias. El factor de potencia, pues, por ejemplo, lo dejamos en 0,9. Factor de utilización al 100%, ya que estamos poniendo la potencia real. Factor sobre dimensionamiento el 1,8. Vamos a aceptar. Y ahí tendríamos esa carga de alumbrado de cocina. Vamos a añadir también las máquinas de frío. Por ejemplo, consideremos que vamos a tener dos. Va a ser... Aquí, si queréis, realmente un frigo es mayoritariamente el compresor. Podéis definirlo también como un motor. Ahí ya podríais considerar lo que consideráis oportuno. Y vamos a poner, por ejemplo, que sea una carga trifásica de 5 kilovatios, factor de potencia 0,93, y genérico factor de arranque. No va a tener arrancador. Símbolo específico, pues, si queréis, vamos a ponerle un símbolo específico para el frigo. Aceptar. No le he puesto que sea trifásica, perdón. Quitamos la trifásica, si no, luego nos dará error. Le damos a aceptar. Y vamos a añadir también el horno, que en este caso sí que va a ser eléctrico, que la cocina lo consideremos que no vaya a ser eléctrico. Una carga genérica con una potencia, por ejemplo, de 7 kilovatios, factor de potencia prácticamente 1, factor de utilización, aquí lo podríais modificar, si lo estimaráis oportuno, o dejarlo a 100%. Símbolo específico, pues, vamos a ponerle en este caso este símbolo, en vez de una carga genérica, para que no lo diferencie. Y vamos a poner también otra carga más, que, por ejemplo, sea la plancha. Plancha, algo que se vaya a hacer, que requiera, pues, eso. Entonces damos a más.
plancha genérica. La verdad es que aquí tendríais que hacer o conocer realmente los receptores. No sé exactamente cuánto puede ser la potencia de una plancha. Vamos a editarlo y vamos a poner que la plancha pues vaya a tener, de tipo industrial me refiero, pues 4 kilovatios monofásicos. Entonces, de potencia 4. Vamos a aceptar. Y en principio vamos a añadir también unas tomas de corriente de uso general. Que vayan a estar en la cocina, que vamos a poner las que sean de intensidad nominal de 16 amperios, y aquí vamos a ponerle un factor de utilización, por ejemplo, de el 50%. Aquí contaremos también a este mismo circuito la plancha. Vale, pues en principio con eso tendríamos carga suficiente para definir lo que os quería explicar. Vamos a aceptar. Y vamos a ir poniendo pues los receptores. En primer lugar, le damos al receptor, elegimos el alumbrado de cocina, vamos a ponerlo a modo que forme un cuadrado, vamos a forzar la captura de rejilla, vamos a poner uno aquí, otro por ejemplo a la mitad y otro aquí en esta esquina. E igualmente vamos a hacer eso mismo. Ese sería el alumbrado de la cocina. También podríais poner, por ejemplo, para la sala de frío. Y supongo que esto será el almacén de la cocina. El almacén de la cocina. Estas serían las cargas de alumbrado que vamos a considerar para la cocina. Vamos a añadir también los frigos. Aceptar. Vamos a considerar que tenemos dos frigos. Son estas dos cargas que se definen ahí. Voy a poner como si estuvieran prácticamente en la pared. Aquí una, aquí otra. Vamos a añadir también el horno. Vamos a considerar, por ejemplo, que se encuentre en esta ubicación. Y por último, pues vamos a definir también dónde se encuentre la plancha y algunas tomas generales. La plancha creo que la he puesto como alumbrado, ahora si no la edito. O como uso general. A ver. Plancha. Ah, no, carga genérica. Tiene el icono de planta de carga genérica. Plancha, ok, y algunas tomas de uso general que vayamos a disponer. Por ejemplo, pues vamos a disponerlas aquí. En este punto. Y zona de frío otra. Y bueno, aquí en esta esquina otra. Vale, en principio ya tendríamos definido pues las cargas asociadas a la cocina. Bien, vamos ahora a definir la asignación de los circuitos. Asignamos los cuadros primeros, es el cuadro de cocina. Después asignamos los circuitos. Dentro del cuadro de cocina vamos a tener alumbrado de cocina, que será este, este, este. Vamos a asignar también el frío. Y vamos a asignar también el horno. El horno, si no me equivoco, era este.
Y nos quedaría por definir, no lo hemos definido anteriormente en la tabla, dentro de la cocina, las tomas de corriente de uso general. Entonces vamos a añadir tomas de corriente de uso general. Aquí ponemos el mismo cable porque como va a ir, en principio no tendría sentido la modificación del tipo de conductor porque vayamos a tener canalizaciones que pasen de bandeja a tubo. Vamos a ponerlo en principio que va multicopolar sin conducto y luego pues si tenemos que modificar el tramo pues se modifica, no hay problema. Le damos a aceptar. La temperatura también la modificamos a 25 y le cambiamos el color, por ejemplo, a un marrón. Entonces asignamos ahora el circuito que nos quedaba. Dentro de las tomas de corriente vamos a poner también dentro la plancha. Bien, ya tendríamos por lo tanto definidos todos los tipos de elemento que vayamos a tener. Como veis, nos ha salido un error en la parte de las tomas de corriente y nos indica que no es compatible con el tipo de receptor. Probablemente al definir hayamos considerado ese tipo de circuito, el de tomas de corriente, veis, como iluminación. Entonces vamos a corregirlo y vamos a poner que sean tomas de uso general. Vamos a aceptar y ya se nos quita el error. Bueno, aquí igualmente parece con el horno, igual también tenemos ese tipo de error. Tipo genérica, ¿vale? Quizás es lo hemos definido como trifásica, pero la carga no la hayamos definido como trifásica. Bien, ¿veis? Aparece como monofásica, trifásica, con lo cual ya se nos quitan los mensajes de error. Es decir, si intentáis poner una carga trifásica a un circuito monofásico o viceversa, pues os va a indicar ese mensaje de error. Bien, una vez definidos pues todas las asignaciones, desde el cuadro de cocina a los distintos receptores, vamos a dibujar las canalizaciones. Entonces, para las canalizaciones, en principio empezaríamos como el asignado, vamos a el especificado para la canalización. Vamos a considerar que vamos a estar cambiando el esquema de instalación. Y, por ejemplo, van a salir los conductores. En este caso, inicialmente, pues van a estar al aire. Van a ir, por ejemplo, sobre la bandeja hasta que vayan hasta el falso techo desde el cuadro. Temperatura 25. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Van a ir desde este punto. Por ejemplo, hasta este punto. Y aquí vamos a definir el paso hacia arriba, ¿no? Entonces damos a conexión sobre el mismo plano de planta. Esto va a ser subida bandeja. Bueno, sobre subida bandeja, subida cables a 1 metro, por ejemplo. Continúa en ese mismo esquema de instalación. Y vamos a pasar que ese metro acaba aquí, ¿no? Continuamos con la bandeja y aquí vamos al especificado para la canalización. Pasamos desde este punto y ya vamos dando servicio a los distintos receptores. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar sí, que pasa por esta carga, va a ir hasta el centro. En el centro, pues se va a bifurcar para dar servicio por el techo hasta esta pared. Y va igualmente aquí, a este punto, vamos a estar conectando los receptores.
tendríamos conectados el alumbrado, nos quedaría el paso para el frigo y el paso para las tomas de corriente. Si queréis, aquí lo idóneo sería hacer un paso y podemos considerar que ya cambia a estar empotrado, por ejemplo, bajo tubo, ¿no? Entonces vamos a hacer esa modificación, bajada a tubo, la longitud, pues aquí vamos a considerar que vaya a ser 1,25 m, por ejemplo, de la bajada, y vamos a indicar que va a ser un método B1. Este es otro punto. No pueden coincidir, con lo cual eso es importante. Continuamos y ponemos, ya aquí va a estar empotrado, B1. Aceptar, aceptar. Desde este punto hasta aquí. Desde este punto hasta aquí. Ya tendríamos el frío conectado. E igualmente podemos hacer ya el paso desde este punto a los distintos elementos. Aquí vamos a hacerlo igualmente. Vamos a considerar que, como que la bandeja aquí, pues tira todos los cables de estos dos circuitos, bajan y ya van dando servicio a cada uno de ellos. Entonces sería, por ejemplo, en este caso, iría hasta este punto. Aquí también está este punto, aquí, hasta este punto. Si queréis, pues considerar, pues lo mismo, esa bajada, pasáis al modo edición, hacéis clic sobre la carga, añadís esa derivación adicional, y esa derivación adicional le decimos que va a ser un B1. Y vaya a tener, pues, una distancia, pues eso, yo que sé, pues 1,5 m para este caso. Igualmente especificado un B1, 1,5 m también. Para esas tres modificaciones. Bien, en principio ya tendríamos conectados en todos los circuitos, con todos los pasos que hemos estimado, con distintos trayectos, con distintas condiciones, y en principio, si le dais ahora a calcular o a dimensionar, para si queréis que nos cumpla, pues nos da alguna serie de errores. Por ejemplo, aquí se me había olvidado conectar esta toma de corriente, este alumbrado, y aquí da dos errores en las máquinas de frío. Vamos a conectarlos primero. Por ejemplo, el especificado para el circuito, para el alumbrado, y para acá igualmente vamos a ir desde este tramo el especificado para la canalización. Vamos a darle el especificado a la canalización, ese tipo E. Vamos a aceptar, aceptar, y vamos desde este punto hasta este punto. Y ahora recordáis, editamos toma de corriente para añadir ese cambio de tipo de canalización. Esto es 1,5 m. Dimensionamos ahora. Y los únicos errores que nos dan, vamos a verlo en la lista de justificaciones,
Es por el arranque del motor. Bueno, quizá el frigo lo tendríamos que haber puesto como carga normal, no como arranque de motor. Vamos a modificarlo. Vamos a receptores. Y en los frigos vamos a editarlo y vamos a decir que en vez de ser motor, pues va a ser una carga de tipo genérica con ese símbolo específico. En principio, ya con esa modificación, cuando dimensionamos, ya no nos da ese cambio de errores. Vale, en principio, este circuito, tanto como el del otro cuadro, podríamos ya utilizarlos. Sin embargo, como hemos utilizado canalizaciones compartidas, aquí tendríamos que editarlas y corregirlas. Bien, en el caso de la subida a la bandeja, podemos considerar que esa subida de bandeja van en la misma, tanto en esta subida a la bandeja como en este tramo, irían absolutamente todos los circuitos. De hecho, en el menú pop-up veis que se encuentra el circuito de alumbrado, el circuito de frío, el circuito de horno y el de tomas de corriente. Es decir, tendríamos esos cuatro circuitos. Vale, entonces vamos a ir editándolo y para eso tenemos que utilizar el diseño de canalizaciones compartidas. Lo que vamos a considerar, por ejemplo, para este tramo de subida, vamos a crear un tipo de bandeja. Por ejemplo, una bandeja en la que aquí podemos definir, pues, sus características. Bandeja perforada. Podemos indicar el ancho, vamos a ponerle 100, 30 de alto, espesor 5 milímetros. Definimos esa bandeja y la vamos a llamar bandeja subida. Una vez definida, pues ya vamos a ir indicando los circuitos. Aquí vendrían todos los circuitos que vamos a considerar, por ejemplo, los de alumbrado, frío. Vamos a ponerlos. Horno. También vamos a ponerlos. Y las tomas de corriente también vamos a ponerlos. Realmente donde los ubiquéis no es importante, lo que resulta importante es que cuente el número de circuitos que hay, es decir, da lo mismo que lo dibuje aquí, que lo ponga aquí, que lo ponga aquí, que lo ponga allá, en otro sitio. Es decir, lo que es importante es que se sumen, que se encuentren dentro de la ubicación. Con lo cual, en este caso, esa canalización pues ya estaría definida. Si queréis observar o definir claramente en el plano cuáles son las canalizaciones que van compartidas, podéis dentro de este botón en mostrar resultados activar el dibujo en planta. Con lo cual, las canalizaciones que dibujéis como compartidas pues van a aparecer claramente definidas. En este caso, por ejemplo, si damos clic aquí, damos clic y la editamos, podríamos volver a definir esa bandeja. En este caso, vamos a crearla como bandeja techo. Más que la vamos a poner de las mismas características, pero por llamarla de otra forma, le damos a aceptar, la definimos y ponemos los circuitos. Aquí vamos a seleccionarlos todos si nos caben. Lo único importante es que no se solapen cuando hacéis el dibujo. Aquí sí que se solapan, vamos a dibujarlo así y vamos a seleccionarlos los circuitos del horno, creo que es de corriente, sí, porque como tenía la plancha se nos ha subido bastante la sección hasta 4 y ahí lo tendríamos definidos. Le damos a aceptar. Y así pues vamos a ir definiendo todas las canalizaciones que se encuentren compartidas. No existe la opción de modificarlo. Aquí, por ejemplo, y en este tramo y en este tramo serían exactamente iguales. Desgraciadamente toca ir haciéndolo una a una. Seleccionamos todos.
Desmarco estos. Ya tendríamos este tramo. En este caso no tenemos canalización compartida, con lo cual no tiene sentido que la definamos porque no va a haber un factor corrección. Sin embargo, en este tramo y todos los tramos que tenéis hasta aquí, sí que sería necesario. En estos tramos individuales no sería necesario. Con lo cual nos toca modificar este tramo. Añadimos los circuitos. Y así para todos. Malo si tenéis muchos tramos, pero como veis, pues nos toca ir seleccionando todos. Ya vamos bajando el número de circuitos, como podéis ver. Podríamos cambiar la dimensión de la canal. Inclusive podríais considerar que en algún determinado momento, pues hay una separación, ¿no?, de la bandeja y pasa al tubo, pasa a otro esquema, o no va en la bandeja, y se modificarían los factores de corrección, porque claro, el número de circuitos nos va a reducir la, nos va a modificar las intensidades máximas admisibles. O sea, de hecho, por ejemplo, si ponéis en la bandeja de techo y seleccionamos, marcamos todos, pero consideramos que las tomas de corriente van a estar fuera de la bandeja, en los factores, los coeficientes de simultaneidad serían diferentes. Aquí tendríamos que o podríamos ponerlo un tubo, o podríamos ponerlo otro esquema, ¿no? En este caso, como no va en la canal, vamos a moverlo para que no nos dé error. Pero podemos haber definido otro tipo de instalación y sobreescribiría el que tuviéramos definido anteriormente. Recordad que la bandeja realmente lo que hace es como un canal soporte. Dejarlos todos así. Estamos. Y en este caso solo nos quedaría este tramo por definir. Y con esto sería suficiente, porque ya no tenemos más canalizaciones compartidas. Las canalizaciones no compartidas las podéis definir también si queréis, si lo estimáis oportuno. Por ejemplo, para el tema del frío, en este tramo que va a ir bajo tubo, podemos seleccionarlo. Por ejemplo, ¿cuánto era la sección? No me acuerdo si era de 2,5. Vamos a poner, por ejemplo, un tubo de 20. Eran 5 conductores. Luego, en lo que es el cálculo, esto es simplemente para tener en cuenta la distribución de los conductores y si tenéis varios circuitos dentro, pero no os afecta en el caso de que tengáis un solo circuito, no os va a afectar a los factores de corrección, como veréis ahora cuando los pongamos. Los conductores, ¿qué pasa? Voy a hacer el tubo más pequeño. Vale, yo creo que con uno de 32 sí que nos saldría.
17, de 20, de 25. Conductores. Ya los tendríamos definidos. Ojo que no se bloqueen sin notar error. Y como veis, pues ahora cuando le demos a dimensionar y vemos por ejemplo esta canalización, en lo que son las intensidades máximas admisibles, no tenéis factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento es 1. Mientras que para todos los otros conductores, por ejemplo en este caso tenemos tres circuitos, si le damos la factor de agrupamiento que tenemos es de 0,82, mientras que, por ejemplo, en estos tramos, aquí ha habido un error, y la única solución es volver a editarlas. Entonces tenemos que seleccionar el módulo de diseño de canalizaciones compartidas y vamos una a una comprobando cuáles son los conductores que se han solapado. En este caso, pues han sido los de... Voy a quitarlo de la asignación de distancias. Los que han sido el monofásico de tomas de corriente. Entonces nos toca ir una a una de nuevo moviendo estos conductores. Que los mováis un poco, pues es suficiente. Los malos que nos toca, pues para todos. Y así con todos, ¿no? Yo os digo que no es importante donde lo separéis un poco, porque lo que es importante es la ubicación, o sea, el número de canalizaciones compartidas que hay. Se han movido todos, absolutamente todos los de los últimos que he puesto. Bien. Y voy a darle porque no sé cuántos me quedan. Me quedan estos tres. Salimos del modo edición, la misma canalización y vamos a editar. La verdad es que es algo bastante molesto que no llego a saber por qué sucede, ¿no? Porque realmente estaban metidos de forma correcta y es algo que se mueve solo después. Vamos a aceptar. Y creo que me queda uno. Vamos a probar otra vez. Me queda este, creo, sí. Nos salimos. Botón derecho del ratón. Canalizaciones. Y editamos la última. Ah, me falta todavía, perdón, este. Que no lo había llevado. Bien, ahora ya cuando dimensionemos no debería dar error. Y como observáis, en este caso, en estas canalizaciones,
tienen circuitos adicionales 3, es decir, como si tuvieran 4 circuitos en total, y el factor de corrección es de 0,79, con lo cual pues tenemos el 0,82, el 0,79 y en el otro tramo tenemos 1. Aquí ha vuelto a moverse otra, vamos a editarla y ya en teoría deberían estar todos ya de forma correcta. Aceptar, yo supongo que será algo que irán mejorando con futuras versiones porque puede resultar algo bastante molesto. Bien, una vez ya lo tenéis definido, podemos pasarlo a el modo de esquema unifilar. La verdad es que aunque haya sido un poquito pesado el tema de corregir el error, pues os puede servir porque es un tipo de error que suele pasar en algunas ocasiones y puede resultar molesto porque es difícil de encontrar, ¿no? Bien, ¿cómo pasamos ahora todo esto al esquema unifilar? Para ello veréis que es relativamente sencillo. Simplemente vamos al esquema unifilar. En el esquema unifilar vamos a definir primero, en primer lugar, la instalación de enlace, cuál es el punto de suministro. Lo más habitual es que consideremos por el tipo de instalación que va a ser con un centro de transformación no de compañía sino de abonado. La potencia la tendríamos que haber definido, definición de la potencia de la instalación, en este caso pues no lo vamos a saber porque solo vamos a hacer una parte de la misma para mostraros en el ejemplo. Y ese centro de transformación de abonado pues va a tener una derivación individual, que es la que tenemos que poner una determinada dimensión. Aquí por defecto vamos a dejarlos los 10 metros, en la sección pues nos la va a evaluar el programa, el esquema de instalación pues lo podríamos definir también de forma coherentemente, y para introducir los datos lo único que tenemos que hacer es darle a carga bien sobre plano si quisiéramos únicamente introducir un circuito o bien introducir un cuadro entero. Como os he dicho anteriormente, el planos de planta actualmente solo calcula, solo dimensiona en los cuadros, sin embargo no dimensiona las líneas a sus cuadros o instalaciones de enlace, pero sí que nos puede servir desde el punto de vista de dibujo para tener una idea de las dimensiones que van a tener las derivaciones y las líneas a sus cuadros, mejor dicho. Entonces vamos a darle, no nos interesa cuál vaya a ser las características que tenga la instalación, pero sí que las dimensiones que vaya a tener, pues esa línea de enlace entre sus cuadros. E igualmente vamos a considerar pues que por este punto en bandeja pues van a ir pues todas las líneas a su cuadro. Podríamos modificar el esquema de instalación y considerar, por ejemplo, que sea un cable multiconductor que va bajo tubo. Vamos a hacerlo así para los subcuadros y así que no tenga un factor de corrección. Entonces le damos a dimensionar y lo único que nos va a hacer el dimensionado es darnos la longitud de esos tramos. Aquí vamos a tener 35 metros aproximadamente, mientras que entre los otros cuadros vamos a tener 2,4 metros. Pues nos vamos al unifilar, le damos a importar el cuadro introducido en el plano de planta. Vamos a poner el cuadro de cocina, va a ser 2,4. El esquema de instalación, aquí sí que lo podéis definir. Podemos definir, por ejemplo, que vaya a ser un B1 en ese cuadro, que vaya en un tubo superficial directamente. Podremos definir también que vayan los cables al aire. Por ejemplo, vamos a poner multiconductor directamente al aire, en este caso, para las líneas a sus cuadros. Decir que esté o no esté el conductor de protección en el mismo cable multiconductor, vamos a decirle que sí, entonces sería este tipo de conductor. Le damos a aceptar, indicamos esos 2,4 metros y sin conducto. ¿Vale? Ese sería ese subcuadro.
Y vamos igualmente a añadir el otro subcuadro del mismo tipo. Va a ser también cable multiconductor. Va a hacer cuadro cocina, no, cuadro de la habitación. Cable multiconductor, vamos en principio a partir de 6 milímetros cuadrados. Y la canalización, que no tenga conducto, va a ir el cable multipolar directamente al aire. Y le damos a aceptar. En este caso tendríamos, por lo tanto, esas características de esas líneas de enlace a sus cuadros. Como veis, por defecto nos pone los diferenciales. Sería oportuno, para que sea la instalación esté protegida, añadirlos. Vamos a añadirlo aquí para el otro circuito que hemos puesto anteriormente de carga distribuida. Vamos a añadirle el diferencial. Vamos a añadir también un diferencial general para toda la instalación detrás del magnetotérmico. Este diferencial lo vamos a poner, bueno, el calibre que nos lo ponga de forma automática, por ejemplo, de 300 mA y de tipo selectivo. Y en las líneas o los cuadros o los subcuadros vamos a ponerles diferenciales al final de línea de 100 mA también selectivos. Vamos a dar a aceptar, aquí mismo igual, diferencial de tipo 100 mA selectivo. Y por último, lo último que nos quedaría por indicar es los diferenciales propios de los circuitos. Aquí lo he puesto mal porque lo he puesto aguas arriba en vez del propio cuadro. Vale, y aquí pues vamos editando los diferenciales. Lo más rápido es que los pongamos en un grupo Bigi. Los vamos añadiendo todos. Y en este caso pues ya tendríamos definida en principio la instalación sin ningún tipo de error. Por defecto hemos dejado las caídas de tensión para todos los tramos en los valores, perdón, estaba hablando de, yo lo he cambiado, de 2% para los circuitos interiores, pero ya sabéis que son más restrictivos que los valores reales que vaya a tener. Lo que nos quedaría para tener correctamente definida la instalación y que nos dé errores es definir la protección frente a sobreintensidades de la línea esta. Vamos a darle y añadir, por ejemplo, un fusible, aunque también sería válido poner una protección magnetotérmica debido a que tenemos un centro de transformación de abonado. Vamos a aceptar y asegurarnos que las derivaciones individuales están correctamente, perdón, las derivaciones individuales, no, las derivaciones a subcuadro están correctamente definidas. Por ejemplo, el cuadro de cocina es trifásico y tiene 2,4 metros correctamente. Sin embargo, el cuadro a la habitación, como veis, nos ha dado por defecto los 2,4, tenemos los 35 metros. Y definimos también que vaya a ser fase neutro. Los hilos. Una vez que tenemos eso definido, le damos a dimensionar y en principio debería estar correcta la instalación. Una de las ventajas que tiene también la utilización de los planos de planta es cuando tenemos una instalación en la que va a ser bastante repetitiva y tenemos simetría. Por ejemplo, es algo claro para las habitaciones del ejemplo este que os he puesto del hotel. La 5 va a ser exactamente igual que la 6, que la 4, que la 7. Cambian es únicamente en simetría, pero si ponemos los cuadros de la misma forma, la distribución va a ser idéntica. Lo único que va a cambiar es la longitud que haya hasta ese punto. Pues podemos tenerlas definidas de esa manera. Para ello lo único que tendríamos que hacer es copiar circuitos, voy a hacer dos habitaciones más. Si esta era la 5, pasamos con el botón derecho del ratón a editar y modificamos las dimensiones. Pues una estaba, la 5 estaba a 35, la 4, pues vamos a decir que esté a 34 metros, y por último, la 6, vamos a forzar a que esté a una distancia aún mayor, por ejemplo 40 metros, de tal manera que tengamos un error de caída de tensión. Le damos a dimensionar y como vemos pues tenemos un error en el circuito de alumbrado. Si abrimos el circuito
vemos que no cumple la caída de tensión. En principio tendríamos que tener una derivación individual con un valor de 1,5, sale 1% porque no nos hemos acordado de cambiar a que es solamente un usuario, no tenemos lo de los contadores totalmente concentrados. En el circuito interior tendríamos un 3% al ser de alumbrado, con lo cual nuestro máximo sería, en este caso 4, pero ya os digo que tendría que ser 4,5%. En cuanto a la caída de tensión, pues vamos a tener un 0,24 para la derivación individual, más un 4% de la línea de enlace a subcuadro, más un 0,04 de la caída interior. Vamos a corregir primero lo de lo que se estaba indicando de cómo es en las condiciones generales, de que tenemos no más de usuario, solo un solo usuario. Deberíamos haber cambiado anteriormente. Y vamos a aumentar aún más la longitud, porque si no nos va a dar error. Vamos a poner 50 metros, a ver si con 50 metros pues sí que nos deja de cumplir. Damos a dimensionar, damos a aceptar y como vemos en este caso la caída de tensión, pues tendríamos el 1,5 más el 3% de alumbrado, un 4,5, sin embargo tenemos un 5,27%, es decir, superamos el 4,5. Lo más fácil sería actuar ahí donde tenemos el mayor problema, que es esa línea de 50 metros con el 4,99%, y para ello pasamos a modo edición, modificamos y cambiamos la sección a 6 milímetros cuadrados. Pasamos a dimensionamiento y aquí adrede voy a hacer una cosa que os va a seguir provocando el error. Vamos a dejarlo todo desde los valores mínimos, le damos a aceptar. Y como vemos, no se ha solucionado el problema porque el programa nos ha vuelto a poner la sección de 4 milímetros cuadrados. Es muy importante que en el dimensionamiento, muchas veces es lo más importante, sobre todo cuando ya hemos hecho algún que otro cálculo, lo hagamos desde el valor no mínimo, sino desde los valores ya seleccionados. Con lo cual, si le damos a aceptar ahora, sigue dándonos el error. En este caso de la caída de tensión, porque no habíamos cambiado el 4%, pero cuando editemos y pongamos los 6 milímetros cuadrados, si hacemos el dimensionamiento desde los valores seleccionados, en teoría sí que nos debería cumplir. Como vemos, la caída de tensión ahora mismo compensada, pues sería, tendríamos en total el 4,5, sin embargo, tendríamos un 0,24 más 3,28 más 0,04, un 3,56, que estaríamos por debajo del 4,5%. Con lo cual, pues con esto, pues podéis, yo creo que ya empezar a trabajar con el software, ir trabajando tanto bien dentro del esquema unifilar como apoyándoos dentro de los planos de planta para esquemas que puedan ser un poquitín más complejos para llevar a cabo pues el desarrollo completo del proyecto. Espero que os haya gustado. Un saludo.